Para nuestra práctica, nos apoyaremos de un paciente simulado. Usaremos un tipodonto montado en un articulador semiajustable. Segunda parte. Sección de modelos en troquel empleando el sistema AcuTrack. Recordando, para tener acceso a todos los márgenes de la preparación, es necesario elaborar dados de trabajo desmontables. Estos dados de trabajo son llamados troquel. Recordando, el troquel es un modelo individual del diente preparado, donde se modelan y terminan los márgenes de las restauraciones protésicas indirectas. Recordando, contar con una excelente impresión que registre todo tejido duro y todo tejido blando de la boca de tu paciente. Recordando, existen dos tipos de troqueles: troqueles independientes y troqueles desmontables. A continuación, revisaremos la sección de modelos de trabajo en troquel empleando el sistema AcuTrack, empleando como soporte de elaboración el manual proporcionado por la casa comercial Coltene Waleden, propietaria del sistema AcuTrack. AcuTrack es el sistema de troqueles separados sin pines. Es un sistema simple, un sistema rápido y un sistema eficaz. El sistema AcuTrack hace más fácil la fabricación de modelos de precisión y troqueles de trabajo separados. El fabricante del sistema nos hace la sugerencia de que el modelo y la base se vacíen al mismo tiempo, con la finalidad de ahorrar tiempo y material sin sacrificar precisión. Sin embargo, yo te hago una sugerencia y te hago la siguiente observación. Corre primero tu impresión. Una vez que esté corrida y el yeso haya terminado el fraguado, mide esta impresión en el sistema. Si no entra, realiza los cortes necesarios apoyándote con un micromotor y con un fresón hasta ajustar tu impresión a la dimensión de la caja del sistema y posteriormente vacía la caja del sistema AcuTrack con yeso piedra. Coloca tu impresión recortada en el sistema y permite que el yeso termine su fraguado. El sistema AcuTrack consta de los siguientes elementos. 1. Molde de precisión, fabricado en acrílico transparente, resistente a golpes e impactos. Tiene una base delgada. 2. Contacto de los troqueles en tres puntos con la base, lo que le permite un ajuste preciso de los troqueles a la base. 3. Tiene abrazaderas de retención removible, lo cual permite un rápido acceso a cada troquel y asegura la retención de los troqueles al molde. 4. Base blanca lisa, permite una perfecta unión con el sistema AcuTrack para realizar el vaciado del modelo. 5. Reverso de la misma base blanca, pero presenta relieve para la eyección del modelo a través de una rápida y fácil retirada del modelo AcuTrack después del proceso de fraguado. 6. Dispositivo de adherencia magnética, de fácil colocación en el articulador y separación del mismo. 7. Chapas
metálicas para los imanes. Estas chapas quedan atrapadas en el yeso en el momento de realizar el montaje en el articulador semiajustable. 8. Espaciadores para articulación. Los espaciadores de goma son utilizados en el momento de montar el sistema Q-Track en el articulador. Toma una impresión total con silicón pesado y realiza la rectificación correspondiente con silicón ligero. Recuerda, una buena impresión trae como consecuencia un excelente modelo de trabajo. Después de que hayas tomado tu impresión, marca con un pincel o una pluma aproximadamente un centímetro de la línea cervical hacia arriba de tu impresión, con la finalidad de que no tengas un exceso de yeso y te sea más sencillo colocar tu impresión en el sistema AcuTrack. Recuerda que si corres tu impresión con un exceso de yeso, no tienes acceso a una recortadora y te va a ser más difícil y complicado ajustar tu impresión al sistema. Corre tu impresión con yeso tipo 4 hasta la línea que marcaste en el paso anterior. Permite que el yeso termine su proceso de fraguado. Retira tu impresión con cuidado. Recuerda que las dimensiones del modelo son pequeñas y puedes fracturarlo al momento de retirarlo de tu impresión. Arma tu sistema AcuTrack. Para ello, coloca las abrazaderas de retención en la placa de acrílico transparente e insértalo en la placa base de color blanco. Esta configuración permite establecer la situación de partida del sistema AcuTrack. Mide tu impresión en el sistema AcuTrack. Debe de encajar con facilidad. Y si no encaja, retira los excesos de yeso de tu impresión con la ayuda de un fresón y el micromotor. Coloca el modelo de trabajo en una taza de hule con agua, aproximadamente 5 minutos, con la finalidad de que el yeso se hidrate. Prepara yeso tipo 3. Colócalo en el sistema AcuTrack. Centra tu modelo de trabajo, procurando no atrapar burbujas. Presiónalo hacia abajo, retira los excesos de yeso y permite que el yeso termine su proceso de fraguado. Observa la siguiente diapositiva. En la primera fotografía se observa la parte inferior del sistema AcuTrack con el dispositivo de retención magnética. En la segunda fotografía se observa el espaciador de goma para articulación colocado. Este espaciador de goma para articulación separa el yeso del modelo de trabajo del yeso de la platina de montaje del articulador. En la tercera fotografía se observa la chapa metálica colocada en el dispositivo de retención magnética. El dispositivo está listo para montarse en el articulador semiajustable. A través de un registro con arco facial del paciente, posiciona el sistema AcuTrack en el articulador. Coloca yeso tipo 2 o coloquialmente conocido como yeso Blancanieves, en la parte del sistema AcuTrack y, a la vez, en la platina de montaje del articulador. Cierra tu articulador. Verifica que los dos yesos de las dos porciones que has colocado tengan contacto.
Coloca yeso tipo 2 si fuese necesario. Dale forma y deja que el yeso termine su proceso de fraguado. Una vez fraguado el yeso, retira la platina de montaje del articulador, separa el sistema Qtrack y retira el espaciador de goma. Coloca nuevamente la platina de montaje en el articulador semiajustable. Coloca el sistema Qtrack ya sin el espaciador. Monta tu modelo inferior a través de un registro de relación céntrica. Retira el sistema Qtrack. Abre las abrazaderas. Utiliza el reverso de la placa base blanca con relieves para la eyección del modelo de trabajo. Y hasta este momento realiza la separación con segueta de los troqueles de trabajo. Terminamos con la segunda parte, sección de modelos en troquel empleando el sistema Qtrack. Para la realización de la práctica se requiere material de impresión, así como yeso y contar con el sistema Qtrack. Te reitero, si cuentas con el material necesario, realiza la práctica. Y si no cuentas con el material necesario, no la hagas, no tiene carácter obligatorio por la condicionante del material requerido. Nuevamente, te agradezco tu atención y cualquier duda o comentario, por favor, házmelo saber. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana.